Hola, hola, muy buenas noches amigas y amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este programa miércoles de colaboración, un programa cómico, mágico, musical. Ah, no, no es cierto, esa es la tardiada, esta es otra, esa es otra más interesante. Y que recuerden que estamos transmitiendo desde... La, voy eh, pues a decir desde la Ciudad de México, pero no, no es cierto. Estamos transmitiendo el día 16 de agosto. Creo que el Consejo Técnico Intensivo ya está acabando conmigo, y eso que apenas estamos en el primer día. Pero bueno, como ustedes lo vieron en el título del video, vamos a estar hablando de los programas sintéticos. Sí, aquellos que eran muy esperados y que llegaron y llegaron más rápido que el tren Maya. Pero bueno, así a esa velocidad del tren Maya. Vamos llegando hasta Zacatecas con el señor, claro que sí, Carlos Alberto Villarreal Guajardo. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Buenas noches para todas, para todos. Saludos, bienvenidos, bienvenidos a un miércoles más, miércoles de colaboración en donde vamos a ver, vamos a ver si no hacemos corajes el día de hoy como ayer que el doctor Jesús Pineda venía un poquito. Eh, eh, sulfurado por ahí de tanto trabajo que tenemos, entonces vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Vamos a estar tocando un tema que eh, pues está complejo, ¿no? Eh, caray, uno quiere defender a la Secretaría de Educación, amigo, y ellos nomás no se dejan. O sea, por más que yo te decía ya había Leti defender, defender a los el trabajo de los maestros en una conferencia donde ya de mínimo ya se ve que se está preparando que le falta conocer aspectos de los libros, sí, pero que ya sabe responder, que ya maneja de buena manera eh, conceptos básicos de la nueva escuela mexicana, pero que luego nos sale, amigo, con que nos cambian todo de último momento, eh, nos sale con orientaciones que van destinadas a conocer libros de texto y se publican documentos que es como, no sé te cambias y no te pones ropa interior y te pones primero los pantalones y después dices, pues y ahora cómo, cómo me pongo el boxer, ¿no? ¿Qué pasó por aquí? Caray, pues vamos a ver qué pasa con estos programas, programas sintéticos que el día de ayer se publicaron primero en el diario oficial de la federación y posteriormente raudos, veloces, sin tardanza alguna en los materiales que vamos a estar utilizando para las fases, la fase intensiva. De taller de capacitación y de consejos técnicos escolares. ¿Cómo viste tú ese, ese suceso, doctor Jesús Pineda? No, pues amigo, yo, yo les decía: recuerden que la Secretaría, y nos ha puesto el ejemplo con la USICA, nos dice: el día se termina hasta que el reloj no concluya las 11 con 59 minutos. Y efectivamente así nos, así nos los ha presentado. Y hemos estado viviendo esta parte de que nos los dan a conocer con tanta, híjole, ya no sé si decirlo, eh, si se fue por la federal o, o tomó un, un tramo en, en, con mucho bache de los que acostumbramos a vivir. ¿O oh, ¿qué, oh, qué pasó con estos programas? Porque efectivamente, fíjate que estaba leyendo en, en redes sociales que algunas maestras y maestros decían, pues yo por eso no hice nada en el ciclo escolar 22-23, porque era documento de trabajo. Ahora que sí vienen los buenos, ahora sí vámonos a poner a trabajar. Y yo lo decía el día de ayer. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el Consejo Técnico Fase Intensiva? vamos a tomar en cuenta el documento de orientaciones o nos vamos a ir realmente a, a identificar estos documentos que ya se publicaron el acuerdo que otra vez todavía no he hecho las planas que nos habla de la implementación de la nueva escuela en todos los niveles en oh. todos los grados en todos los niveles de educación básica y también estos programas que decía carlos un detalle que se encontró carlos villarreal es que los eh, el, el archivo de pdf que, que subieron era una imagen algo así como escaneado. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es im en imagen, o sea, en, en, en foto. Eh, el archivo está eh, como fotografía, como JPG. Entonces, pues es imposible que se genere una copia o una captura de, de determinados elementos. Hablando de, de en este sentido, eh, yo estoy capturando todo lo que tiene que ver con los nuevos PDA, los nuevos contenidos que están por ahí, porque eso sí te digo amigo, hay nuevos contenidos, contenidos que no aparecían, otros que se eliminan, por lo menos yo he eliminado, eh, ya estoy terminando de, de capturar todo lo que tiene que ver con primaria en cuanto a contenidos y PDA, y yo he eliminado siete, ocho contenidos fácilmente. Y hemos estado agregando ya varios, varios contenidos. El tema de hoy, programas sintéticos y sus implicaciones, maestra Kira, para que eh, esté al pendiente y nos acompañe en esta transmisión. Entonces, amigo, se agregan nuevos, se retiran algunos, se modifica la estructura de otros, eh, la redacción de unos cuantos y hay otros que sí se mantienen. Pero, pero aquí el gran problema es, y tú lo dijiste bien, hubo, hubo maestras, maestros que dijeron yo no voy a hacer nada que al cabo aquí dice documentos de trabajo. Y los otros, los demás que decíamos, es que vamos a ponerle todas las ganas, vamos a sacar un buen, problem, un, un buen programa analítico, vamos a hacerlo a conciencia, vamos a invertir tiempo, vamos a es e invertir esfuerzo, hasta dinero, porque imagínate cómo quedaron aquellos que estaban comprando, te doy tu programa analítico ya realizado con todos los PDA y contenidos y por 500, 300, 800 pesos, yo no sé, yo no sé cuánto lo estuvieron vendiendo, pero al final de cuentas quedamos todos con la cara así maquillada de payasitos, amigos, tan 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 tan. ¿Por qué? Porque resulta que mucho del trabajo que se hizo se tiene que reformular. Obviamente te va a servir algo, pero mucho del trabajo que ya se hizo se tiene que reformular. Entonces, aquí los maestros que de pronto Siempre encontramos uno u otro maestro que es un poquito negativo y que en su momento dijeron ni caso le voy a hacer a eso porque es documento de trabajo. Oye, amigo, tenían toda la razón. Entonces ahora qué le dices a los demás que convenciste como autoridad de tu zona o como director o como docente, compañero de otros vamos a echarle ganas. ¿Qué co cómo los vemos a la cara, doctor Pineda? Dime. No, sí, sí, sí. Pero mira, Carlos, tú lo decías muy bien. Estuvimos trabajando, haciendo el bosquejo, haciendo el ensayo, haciendo estos primeros pasos en torno al programa analítico, a la, a la planeación, y que al final de cuenta, eh, híjole, es, es esa parte de que tú los quieres defender, pero ¿cómo les cómo los puedes defender? ¿Cómo los puedes apoyar? En este sentido de que no se dejan ayudar, no se deja ayudar la Secretaría porque pareciera que. Este, pues porque ya estaba, ya estaba casi todo nada más para confirmar que los libros de texto se iban a distribuir y que ahora sería esa gran duda y esa gran pregunta, Carlos. Estamos a un poquito más de una semana de que inicie el ciclo escolar y la gran duda es, ¿se van a repartir los libros de texto? ¿Qué les han dicho a ustedes? Porque hay algunas instituciones que no voy a decir nombres para no darles publicidad. Eh, pues están manifestados en los estados y dicen, no vamos a permitir que se distribuyan los libros. Yo por ahí a una institución aquí en el estado les dije, los, los libros ya están en las escuelas, yo no sé qué vas a impedir porque ya se distribuyeron. Entonces, si es esta parte y que últimamente ahí he estado subiendo fotografías, hoy estuve en, en un almacén de libros y les decía, estoy buscando esos libros comunistas, esos libros que atentan con la educación, que atentan contra lo que han dicho y que y que pues realmente la secretaría también nos nos apoye nos ayude con estos documentos primero que lleguen a tiempo y como tú lo decías ayer compartíamos esta parte de que eh, ya los pusieron estos materiales en los insumos, efectivamente el acuerdo 060823 el Ajá. que el que el que habla de de lo que es la implementación del plan de estudio y el que yo sí hice la tarea y ese sí lo tengo presente es el 080823 Ahí es donde está, está presentando los programas sintéticos. Es ahí donde los, los, los eh, tenemos. Ayer, los, ayer se dieron a conocer, ayer los compartimos. Por eso es importante y les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales para que de esta manera puedan tener conocimiento de estos materiales. Y ahorita Carlos estaba mencionando que está capturando estos PDA, pero no ha dicho para qué. Y esto es porque también ahí se ha comentado, se ha rumorado, se ha escrito, se ha mencionado que Sigepa, Sigepa ha quedado atrás. Eso es cierto, Carlos Villarreal. ¿Qué nos puedes no, decir? Totalmente falso, doctor Jesús Pineda. Sigepa eh, creo que está más vigente que nunca. ¿Por qué? Porque fíjate, ahora vas a tener o sea ya estamos a contratiempo. si cuando sacamos CIGEPA, que era para ensayar, que era para eh, tener un acercamiento, la elaboración de un programa analítico, fue muy muy bien recibido por las maestras y los maestros y eso se los agradezco que todo el esfuerzo que hicimos se vea eh, recompensado por su confianza maestros. Ahora imagínate ahora amigo que tenemos el ciclo escolar a la vuelta de la esquina y tenemos que reformular nuestro programa analítico. Qué mejor herramienta que CIGEPA para hacerlo de manera rápida, pero a conciencia, eh, y que sea un insumo verdaderamente construido por los docentes. Entonces, primicia, porque ayer también tuvimos varias primicias, hoy tenemos otra, CIGEPA. El día de mañana estreno CIGEPA en su versión 3.0 para educación primaria, preescolar y secundaria, fases 2 y 6. Nos esperan un poquitito eh, y vamos a estar tratando de cargar esas versiones. Antes de que arranquen eh, ustedes su taller intensivo, eh, estamos haciendo todo lo posible para que sea el día domingo. Lo que pasa es que ahorita estamos cortos de personal en el, en el equipo de CIGEPA. El único que, que está chambeando es su servidor. Ayer estuve gran parte de, de la noche capturando. Hoy, Hoy otra vez gran parte del día, amigo, y, 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 y ya tengo todo lo de primaria. Entonces, mañana estrenamos CIGEPA 3.0 con los contenidos oficiales, ya con las modificaciones que se hicieron al programa sintético, a los programas sintéticos. Así es que ahí va a estar, maestros, para que por favor estén atentos a nuestras redes sociales y gracias a los que eh, nos están acompañando por acá. Entonces, muchas gracias, maestros, por apoyarnos. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Ahí está nuestro amigo Luis, que ya se suma a Eduverso. Pues jepa está más vigente que nunca, amigo. Más vigente que nunca por ahí no le andaban poniendo ya hasta el, 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 el RIP, el descanso en paz, pues no, oye, como el Undertaker se levantó y mira, les va a meter un susto por ahí. Oye, y bien lo decían ahorita y lo comenta Silvia, que pues eh, creo que mucho del, de las dificultades de poder utilizar los libros de texto, se hablaba del, del pilotaje que se iba a hacer en los estados y que se echó atrás, ya no se llevó a cabo el pilotaje y pues como la autoridad ahora quiere ser inclusivo, pues dijeron, "Ahora vamos todos al pilotaje." Sí, 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 sí. ¿Dónde claro. puedes descargar estos programas, Karina? Si, si nos sigues en nuestras redes sociales, en la página de Carlos Villarreal, en la página de Jesús Pineda, ahí los puedes descargar, ahí los tenemos, ahí nosotros se los compartimos. Y de todos modos, ahorita les vamos a poner la liga aquí en el claro. chat para que ustedes lo puedan descargar. Ah, ya está, ya está aquí. Ah, está ya. Amigos, porque ustedes aquí. lo pidieron. Ahí está ya disponible para que ustedes puedan descargar lo que es el programa sintético. Ahí van a encontrar de preescolar hasta lo que es eh, secundaria, maestros. Entonces, repito, viene en imagen. Alex Dubé, Alex Dubé hizo una conversión ya eh, a documento, en donde ya se pueden copiar ciertos elementos, pero mm, por la calidad que tiene el documento, hay muchas trabas, hay muchas trabas. Entonces, eh, pues yo... Quisiera esperar, o les diría, hay que esperar a que la Secretaría nos dé el documento en mejor calidad, en un PDF que, se pueda, que pueda ser legible y, y que pueda ser leído por, por las, los convertidores. Pero, amigo, ni el plan de estudios lo tenemos. El plan de estudios salió con la misma calidad, si tú recuerdas, también salió en imágenes y no nos han compartido un plan de estudios. En su versión, oye, si no no lo han compartido ¿En una versión PDF, no, pero sí, ya, ya, lo, ya lo compartieron, amigo, una donde trae hasta caricaturas, imágenes y, y todo ese colorcito. Ese sí está. Pero ese es el anterior, ¿no? No, es el plan, el de la nueva el, escuela. El nuevo, nuevo, nuevo. Sí, sí, sí. Yo ese lo no he visto. Sí, ahí luego te lo mando. Oye, profe Luis, ahí te encargo un meme donde veas y Jepa así rompiéndose las vestiduras, rompiéndose la camisa y está resurgiendo de donde pensaban que estaban las cenizas. A no, ver, dice Araceli, entonces no, ya está no. terminado el programa sintético, o sea que ya los, lo que estuvimos trabajando ya no, híjole. ¿cómo ahorita vamos a eso, ahorita vamos a eso, Araceli. Saludos desde Veracruz, maestro, también podría ser en un formato de Excel para hacer la planeación, se lo agradezco mucho. Ay, caray, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa con eso. No hay o qué hacer con Sijepa eh, maestra Landy, pero pues bueno. Vamos a ver. Qué, no, qué y además bueno. que, además que, si jepa 3, bueno, ahorita estamos en el 3.0, ya cuando llegamos por el 5.0, va a trabajar con inteligencia artificial. Ese es el otro Pero agregado hasta el 5.0. Uh -huh. Ese es otro agregado que ya, ya lo estamos trabajando, entonces. Mira, ve. Como el AVE Fénix, ¿no? Si jepa Fénix, ahí está. Así le vamos a poner, maestra Daniela Herrera, y bueno. Pues ahí ya el doctor Jesús Pinales les está mostrando en pantalla el documento que repetimos se publicó el día de ayer la maestra Leticia Ramírez señaló en la vespertina que dijo así literalmente en unos minutos se van a estar cargando los programas sintéticos oficiales saludos Educare blog Jonathan, saludos, Karen, Jonathan. para para ustedes eh, y sí efectivamente no se han impreso. de cuando lo dijo la secretaria yo creo que fueron 20, 30 minutos, amigo, cuando ya empezaron a cargarse en el diario oficial de la federación. Eh, primero se cargó el acuerdo donde ya se hacen oficiales estos documentos. Venía ahí la liga, yo quise, quise entrar, me mandaba que la página no existía, que había un error, y como a los 40, 50 minutos, ándale, volví a intentar, ya estábamos en Eduverso. Y ya aparecía ahora sí el documento que les estamos compartiendo en este momento ahí en pantalla. Entonces, amigo, pues si lo adelantas porque aquí vamos a encontrar toda la parte inicial. Así es. Oye, antes dice Silvia, ya escribió como tres comentarios que dice que lo que escribe del RIP no es para SIGEPA, es para los programas anteriores. Dice, repito, repito, SIGEPA no, SIGEPA no. No, 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 no se preocupe maestra Silvia, por ahí, este, no hay, no hay ningún problema realmente. CIGEPA ahí está, va a seguir siendo una herramienta, inclusive la versión que está ahorita les puede servir, ¿por qué? Porque muchos contenidos y PDA se quedaron, pero qué mejor que ustedes tengan el CIGEPA actualizado, ya con contenidos y PDA totalmente actualizados a el documento oficial o los documentos oficiales de los programas sintéticos y bueno amigo pues mira ahí vamos viendo rapidísimo no todo lo que nos conforma los elementos curriculares desde los campos formativos eh, vamos a estar encontrando también los ejes articuladores los contenidos los procesos de desarrollo de aprendizaje todo lo que todo lo que ya hemos visto en la nueva escuela mexicana ahí está todo todo este bagaje de conceptos que tenemos por ahí y empezamos con los contenidos de la fase 2. Ahí está eh, el. ¿Cómo lo podríamos decir, amigo? El resumen de los contenidos de cada uno de los cuatro campos para preescolar. Ya ustedes pueden hacer un conteo rápido y verificar efectivamente. Por ejemplo, en primaria, el, el área de lenguajes, el campo formativo de lenguajes, aumentan, aumentan los contenidos a trabajar y. Eh, por ahí también hay bastantes cambios, sobre todo en la fase 3. En la fase 3 es donde yo identifiqué más cambios, maestros, todo lo que ya estamos acostumbrados, finalidades, especificidades de cada uno de los campos formativos. Y aquí encontramos ya contenido y proceso de desarrollo de aprendizaje del campo formativo de lenguajes. Y ahí empezamos a trabajar con lo que tiene que ver con eh, estos lenguajes para primero, segundo y tercer grado de... Pues, Oye, amigo y mí, aquí me gustaría también comentarlo si me lo permites eh, que en, en el documento de trabajo aquí en los pda por, la, por lo menos en la fase 2 aquí no estaban los números los números como tal estaban números romanos y uh -huh. entonces aquí existía una confusión en torno de si era por grado o era por nivel de, de, de dificultad de complejidad y decían es que entonces puedo tomar si estoy en primero, a lo mejor puedo tomar uno del número 2, del número 3, pero ahora ya presentan lo que son estos grados para que así se puede identificar estas PDA, ¿verdad? Efectivamente. Porque eso mira. no estaba en el anterior. Sí, 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 efectivamente, bien bien lo rescatas, amigo, y ya la secretaría te dice, "No, son los grados, como se trabaja en primaria y como se trabaja también en secundaria. Ahora, eso que tú señalas, desde luego que ya las maestras y maestros educadores decidirán. Si, aunque estén trabajando en primero, sus alumnos, su grupo, ya está apto para estar trabajando con un contenido, eh, con un PDA, perdón, para el nivel de segundo grado, adelante, o de tercer grado, adelante. Eh, ¿Qué pasa con los libros en braille, los cuales son para alumnos con debilidad visual y que están hechos en formato macrotipo y que se dice que exista la idea de quemar libros? Primero. Maestro Mario, a duras penas nos están llegando los libros eh, normales, por así denominarlos, eh, los libros en macrotipos, los libros en braille, hay que solicitarlos. Nosotros acá hacemos una solicitud primero a las supervisiones de, de USAER. USAER hace sus movimientos con Secretaría de Educación, se solicita también al área de materiales, y ya casi cuando va terminando el ciclo escolar, le llega una respuesta y le dicen: Pues es que ya no alcanzaron. Entonces. <laughs> Se nos Entonces, acabó el presupuesto. Se acabó el presupuesto. Pero el o, siguiente o, año te los mando. El siguiente año o te vamos a mandar uno o te vamos a mandar una lupa para que se la des ahí a tu alumno. Entonces, es muy difícil conseguir ese tipo de materiales. Eh, hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación. Repito, acá el procedimiento es con el área de USAER y con el área de recursos materiales de la Secretaría de Educación. Ahora, ¿exista la idea de quemar libros? Para mí es una idea descabellada. O sea, yo... Por más que queramos, no podemos regresar a esos tiempos eh, en donde se hizo, sí se hizo quema de libros, donde ahí realmente había ideologías muy muy fuertes y donde se pretendía que las personas no eh, no fueran cultas en este caso, ¿no? Entonces la quema de libros para mí yo la la, la descartaría. Todo libro tiene algo bueno. Y si hay cosas malas, pues vamos a, con ese pensamiento crítico, vamos a, a retomarlas y vamos a mejorarlas. ¿O qué opinas, doctor Pineda? Fíjate que ha sido un tema de mucho debate. Eh, yo el día de hoy que iniciamos nuestro consejo técnico de zona, les comentaba, lo más importante es que tengan un diálogo con los padres de familia, primero para saber cómo vamos a trabajar ahora y que, como lo dice Daniela, esto, esto no se puede hacer y creo que ya estamos en unos tiempos diferentes no ya estamos unos tiempos donde la sociedad tiene que ser crítica reflexiva se supondría que estamos en la sociedad del conocimiento y entonces en esta sociedad del conocimiento que se note que realmente estamos ahí es que amigo no hemos transitado de la sociedad de la información que es un pasito atrás de la sociedad del conocimiento estamos en, en ese eh, en, en ese rango de lo que es la sociedad de la información, porque hay información por todos lados, pero para que sea una verdadera sociedad del conocimiento, esa información se tiene que discriminar y, y tienes que cribar la información verdadera de las fake news o de las noticias amarillistas, de las noticias de adelante, Villalbazo, de Villalbazo, de esta noche, de, 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 de TV Azteca, de Televisa, o sea, hay, hay que dudar de todo, inclusive. Hay que dudar, de, dudar hasta de Carlos Villarreal. Dudar claro, hasta yo dudo de siempre de Villarreal y más por el, cuando me dice que va a llegar la 14. Yo dudo. El, entonces, hay que dudar de todo, maestros. Hay que escuchar, pero hay que ser reflexivos y críticos. Y hay que saber discriminar información veraz, información real, con argumentos y elementos de la información que es información para generar tendencia, que es información para generar visualizaciones, que es información para tener rating. Entonces, mucho cuidado ahí. Para poder transitar de la sociedad de la información a una sociedad del conocimiento, nos hace falta ese pasito. Estamos, yo creo que, que, que vamos por buen camino, pero todavía falta mucha parte de la sociedad. Redes sociales ha despertado mucho a, a la sociedad, pero todavía, todavía tenemos por ahí. Eh, ya terminó la Casa de los Famosos, dijo el doctor Jesús Pineda. Así es que ya le vamos a un se, no, de... se notó, Carlos, se notó ¿Sí? porque... Terminan la casa, la casa de los Famosos el domingo, el lunes empiezan como a, a presentar ya información, a compartir, y a partir del martes empezamos a tener estos documentos, y que fíjate que hoy que andaba eh, en un almacén de libros, eh, comentábamos esta parte de la dificultad que van a tener en secundaria, porque los libros de secundaria, por lo menos aquí en el estado, no han llegado, y es esta parte, entonces, ¿qué se va a analizar?, ¿qué se va a revisar?, ¿cómo se va a planear?, ¿cómo se va a saber realmente?, cómo se encuentran estos libros para poder trabajar en el ciclo escolar 23-24. Entonces, por lo menos preescolar, perdón, este, secundaria sí si la tiene la tiene complicado. complicada. Y mira, amigo, eh, con el comentario de Agenor Gordillo, en las comunidades irrelevante lo del lenguaje inclusivo, sí, va a haber con contextos, con ay, me estoy trabando, contextos en donde pues es irrelevante y como es irrelevante, yo no lo voy a utilizar pero va a haber contextos tal vez en donde se tenga que utilizar y qué bueno que está ahí. Entonces, pues adelante, maestros, ustedes a final de cuentas son quienes conocen a su grupo. Y, eh, amigos, estamos en Saberes y Pensamiento Científico. Aquí también te puedo decir que encontré varias modificaciones, varios cambios, sobre todo en, en la idea de los PDA y no tanto en los contenidos, pero en los PDA, ahí sí hubo muchas modificaciones tal vez de redacción, en algunos casos son de redacción, pero eso ya te implica que por esa ese cambio en la redacción tú ya puedas tal vez hacer una relación con otro contenido o con otro proceso de desarrollo de aprendizaje, cosa que no no tuvimos cuando estuvimos haciendo nuestro esbozo de programa analítico y eso implica a los maestros una carga administrativa extra. ¿Por qué, amigo? Porque tienes que volver a analizar el documento. O sea, tienes que estar revisando otra vez los cambios que están para ver si estos cambios te permiten eh, dar por ahí una una vuelta en U, una vuelta de bandido y retomar un proyecto diferente al que tú habías planteado. Entonces, ¿cómo le va a hacer Jesús Pineda en su zona? ¿Cómo le va a explicar a sus maestros? Eh, pues saben que muchachos hay otros programas sintéticos. No. ¿Y cómo les vas a decir? Tuvimos un ciclo escolar jugando o bueno, divirtiéndote porque ahora ahora viene la de verdad. Silvia solamente fue un comentario así como para romper el hielo, en sentido de que la SEB estaba como distraída y ahora sí ya fijó su mirada en lo que tiene que hacer. Y no, no, no. Carlos nos dice Araceli, un saludo a la señora Luz Pérez, por favor, señora Luz Pérez Alvarado deje que Araceli se esté divirtiendo con estos fulanos porque Préstele. estamos divirtiendo y aprendiendo si necesitan una recarga avísenos, avísenos a Araceli y ahí te la mandamos préstenle la Smart TV a Araceli Hernández señora Luz Pérez Alvarado, saludotes Préstele por favor la Smart TV porque quiere ver acá a los dos supervisores de cuidado en High Definition Alta Definición y en esa super mega pantalla de 68 pulgadas, entonces hay que dejarla, está haciendo cosas buenas. Así es, oye, y nos dice Héctor, en secundaria los van a revisar por PDF, claro, porque ya están disponibles, pero qué dificultad es estar revisando en un archivo PDF que en lugar que ya tenga los libros en tus manitas y que los huelas y que vayas armando a esa patria. Acabo de subir unas fotos donde les decía, fui a buscar una pieza de este rompecabezas de la patria y pues me traje más rompecabezas que nos hacían falta. Y, y seguimos, tiene. amigo, con saberes. Y entonces, sí, fíjate, fíjate que el día de hoy estábamos platicando con en el consejo técnico y comentaba una compañera directora. Yo encuentro también esta parte, bueno, así me decía la compañera direct directora, que encuentra que hay verbos que se cambian, hay verbos que se cambian, y entonces sí. ahí también implica lo que tú decías. A lo mejor solamente te cambian el verbo, pero entonces también ya te está moviendo lo que tú hiciste en. Este, pues en el ciclo escolar anterior. Ahora yo te vuelvo a preguntar, Carlos. Hasta este momento, yo el día de ayer y si no regresen al video de ayer, yo les decía, yo veo más importante hasta acá me sonó. Yo sí. veo más importante revisar el diagnóstico, revisar el programa analítico, porque ahora con este panorama nos cambian un poco la jugada. Bueno, no, nos cambian un mucho en la jugada. Demasiado, amigo, demasiado. Ahora, mira, yo te decía hay que darle el, el giro a los libros de texto, pero ¿cómo te vas a los libros de texto si en tu programa sintético hay elementos nuevos que se pueden vincular con estos libros? Eh, no vamos a quemar a nadie, pero a nosotros ya nos habían dicho, es que nosotros hicimos los libros con eh, un programa sintético <laughs> que ustedes tienen. <laughs> entonces, oye, oye, amigo, pero entonces, los libros, los proyectos que se están presentando en las vespertinas, ¿tienen que ver con este documento? Pues se supone que, que fue el documento con el que terminaron, iniciaron con el que todavía tenía diálogos y terminaron la elaboración de libros de texto gratuito con este último documento, el que se acaba de cargar el día de ayer en el diario oficial de la federación. Y el que tuvimos nosotros que decía documento de trabajo estaba rebasado para ellos. Entonces, pues es ahí donde ya no entendemos nada, amigo. Y es ahí donde yo vuelvo a poner el dedo en la llaga y decimos... La nueva escuela mexicana tiene cosas muy buenas, muy interesantes y, y, y decolonizadoras y todo esto, ¿no? Disruptivas, de pronto un poquito atrevidas, sí, pero la logística, la organización que se tiene, el cómo te han estado haciendo llegar los documentos, los materiales, el que a unos días de arrancar el ciclo escolar para los maestros, porque nosotros ya lo arrancamos, amigo, tú ya estuviste en capacitación, yo ya estuve en capacitación terminamos esa capacitación y nos dicen, hay nuevos programas sintéticos. Y el día de mañana yo voy con mis directores y también les tengo que ir a decir, oigan, pues no está de más darle una revisadita a los nuevos programas sintéticos. Y, y la, a la que nos vamos a enfrentar de, entonces, ¿para qué fue toda la presión de estar haciendo un programa analítico? Entonces, ¿por qué nos dijo que le pusiéramos las ganas si usted nos dijo que lo íbamos a estar utilizando, que nos iba a servir para este ciclo escolar? Y resulta que tal vez no nos sirva. Así como usted lo aseveraba. Ese es el gran problema, amigo. Que nosotros somos los que, a, a quien le deja la Secretaría todo, todo el, el, la problemática, ¿no? Así Después, es. la Secretaría republicana. Fíjate que hace un rato lo decía Atsin, que ojalá que llegaran estos programas sintéticos a las escuelas. Que, híjole, yo lo dudo mucho porque, por ejemplo, Carlos, hay un libro que lo presentaron en la conferencia vespertina, el de Trazos que este no ha llegado ese libro no se encuentra en los Estados porque parece que apenas se está imprimiendo y entonces híjole esperemos a marchas forzadas que por lo menos ese libro ya déjalo en agosto se ve que no va a llegar pero por lo menos nos llegue en el mes de septiembre y entonces sí poder estar revisando estos documentos porque eh, ya lo hemos comentado, creo que esta parte de la logística es donde hemos encontrado la dificultad, y sí es a lo mejor una molestia, como decía Carlos. Carlos dice que mañana empieza su consejo técnico de zona. Aquí en el estado ya empezamos el día de hoy, Muy ya bien. trabajamos nuestro consejo técnico de zona, y yo por eso ya les decía en el Eduverso: ¿saben qué? Ya llegué, ya me voy, ahí nos vemos. Terminé más de medianoche con los materiales para poder presentarlos el día de hoy con los compañeros. Andaba tenso, estresado, creo que hasta me salieron más canas de las que ya tenía o se me está cayendo el cabello este, o me está saliendo más ceja, no sé. Pero entonces es esta parte de que aquí cuando nosotros estamos, y es lo que yo siempre les he reiterado, nosotros también estamos cercanos a las escuelas, nosotros sabemos los que, lo que ustedes están viviendo y también nosotros lo estamos sufriendo y viviendo. Porque les decía... Ayer me tuve que dormir ya muy tarde para poder tener los materiales y como dice Carlos, yo tuve que llegar con los materiales con los compañeros y les dije, aquí está el acuerdo, aquí están los materiales. Y entonces toda esta parte, toda esta parte de que realmente nuestros compañeros directores tengan los materiales adecuados para poder trabajar. Y te voy a poner un ejemplo, Carlos. Cuando nos vimos el 3 de enero, no me acuerdo si el 2 o el 3 de enero, bueno, tú y yo no, sino los, los, eh, el, la fase intensiva que fue la ¿Eh? capacitación con directores, algunos directores no llegaron con el, con el documento de trabajo actualizado que fue el 26 de diciembre, sino que llegaron con el anterior. Y entonces Ajá. decían, llegaron así con sus documentos y cuando les dicen, es que esos ya no son, dicen, ¿cómo? Si a mí nadie me avisó. Pues claro, porque se dieron a conocerse publicaron creo que el 28 de diciembre y con esta parte igual, entonces es ahí también donde nosotros con, con el trabajo que estamos haciendo, saludos maestra Mariatel, qué bueno verla nuevamente se quedó en el lugar 5, híjole qué felicidad porque la maestra Mariatel estuvo en capacitación con Carlos Villarreal y no, primero estuvo conmigo y después con Carlos y Ajá. después eh, siguió al revés y muchas gracias y muchas felicidades <laughs> Eso me da mucho gusto porque también estuvo, creo recordar, en horas adicionales o en promoción vertical, algo así estuvo. Y entonces, es esta parte, Carlos, de que realmente los que estamos haciendo las funciones directivas, hoy les decía a mis compañeros, tenemos una gran chamba, un gran trabajo, porque no podemos dejar solos a nuestros compañeros docentes. La Secretaría nos está dejando solos, las autoridades estatales en, en algunos estados. Guiño, guiño, nos están dejando solos, y creo que esta parte es qué estamos haciendo nosotros como autoridades, porque ojo, al final de cuentas, los que pueden pagar los platos rotos son nuestras niñas, niños y los adolescentes, que se supondría, de acuerdo a lo que dice el artículo tercero, ellos son la prioridad en el sistema educativo nacional. Exacto, oye amigo, y ahí te va, mira, porque dice la maestra Celia Flores, la salud es primero, ¿para qué se estresa? Al fin es pilotaje, desafortunadamente las generaciones son las que estarán viviendo esta crisis. Y tú ya tocas el artículo tercero, yo ayer decía, pareciera que la CEP dijo es un pilotaje nacional y nos vamos todos a pilotear la nueva escuela mexicana, pero, pero la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también te dice que con los niños no se experimenta, amigo. Que con los, a los niños les tienes que dar la máxima calidad en la educación. Entonces, caray, yo aquí es donde ya no entiendo nada. Sí me estreso mucho, maestra Celia Flores. Eh, créame que sí me estreso muchísimo, porque ya cuando en esta posición, porque lo dicen, es que el supervisor es. Desde su comodidad. Sencillo, está en el escritorio. No, maestra, acá usted se tiene que estresar. Primero, por la carga de trabajo que va a tener usted. Luego, la carga de trabajo que van a tener los maestros. Se estresa también porque los alumnos no aprenden o no van a poder aprender de la mejor manera. Y se estresa por las quejas y críticas de los padres de familia. Entonces, el, a nosotros nos bombardean también por todos lados. No es sencilla la, la figura de supervisión. Y máxime cuando ustedes están cercanos a los maestros, cercanos a los grupos y atentos a todo lo que está. Aconteciendo. Entonces, a ver, hasta esta parte ya hay revalorización del magisterio. La Secretaría de Educación Pública, con publicar lo que eh, demandas le han solicitado, porque estos documentos, amigo, surgieron a partir de las demandas jurídicas que tuvo la Secretaría de Educación, donde le dijeron: si no están los documentos, te vamos a echar para atrás tus tus libros de texto Entonces, ahí está el doctor Jesús Pineda con los libros ¿sí? yo por aquí tengo también un par de, de libritos que estoy y sigo revisando ahí está ahí está nuestro buen amigo el doctor presumiendo Oye, su carro, amigo, de pero pero lo que quiero decir es que el otro día por ahí subí un TikTok donde estaba cambiando una manguera de agua y me dijeron ah es que estás haciendo video porque quieres likes Está bien, ya no hice TikTok de los libros, pero ve la chamba que nosotros tenemos que hacer. Estos libros van destinados a las maestras y los maestros de, este, de nuestra zona escolar. Espérate, déjame que se vea. Un poquito ahorita Ay, los, los enseñamos. Y que vean entonces la chamba que también hacemos como supervisión. Las gestiones para que estos libros les permitan a los maestros el 21, el 21 de agosto. Poder analizarlos, poder revisarlos, y pues ahí que se me friegan los amortiguadores, sí, pero eso no sí, importa. Es lo que te iba a decir. Ese carro no te lo dio la secretaría, amigo. No, no, tampoco. La gasolina, no. Amortiguadores, suspensión, todo lo que implica, eso va de, de parte de, 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 de corre a cuenta de Jesús Isaías Pineda. Entonces, eh, eh, dice por acá, mira, eh, me interesaba esta pregunta: ¿qué es lo que puede replantear para mejorar con estos nuevos cambios? ¿Cambiar el programa analítico con estos programas sintéticos que llegan apenas? o dejar el programa analítico ya hecho. Maestro Mario, el programa analítico se va a tener que reformular. El programa analítico, de hecho, se tiene que fortalecer. Eh, ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue un esbozo. Ahora, con los nuevos lineamientos o los cambios que tenemos en este programa analítico, con mayor razón, tenemos que reformular porque créame que sí vienen cambios interesantes. Saludos al maestro José Manuel Domínguez, que nos está viendo por ahí, el maestro José Manuel eh, de la Escuela 20 de Noviembre de Ex Hacienda de Tetillas en Río Grande, miembro eh, importantísimo, el maestro de la zona escolar número 84. Saludos, maestro José Manuel. Amigo, ¿qué, qué, qué opinión te merece? Dime, desplayate, Pineda. Oye no ah, quieres quieres que me porte como ayer y luego sí, me andan sí, sí, diciendo me que soy malo y taller. que me comporto como supervisor rebelde no fíjate ahorita con lo que preguntaba el maestro yo quisiera compartir así lo estoy compartiendo fíjate esta imagen es del documento nada más déjame ay ah, no 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 ah dónde se <laughs> había real ahí está esta es la imagen del documento de orientaciones del taller intensivo de fin de ciclo escolar y entonces, si tienen duda en torno si yo tengo que hacer caso y atender estos programas sintéticos, ahí está fundamentado en el artículo 113 de la, de la Ley General de Educación. Y entonces nos dice que estos programas son los contenidos nacionales. No podemos decir, "Ah, no, pues yo recuerdo que hubo un meme cuando cuando fue la evaluación universal, no, la evaluación de permanencia que recordarás que se atravesaron las elecciones federales. Y decía el partido en turno: No saben qué se suspende, y todos ah sí, y aventaron los papeles, y pasaron las elecciones a la siguiente semana, continuamos con la evaluación de permanencia. Este, y este es esta parte donde está fundamentado en la Ley General de Educación, y nosotros debemos de atender estos que han sido publicados, porque en el acuerdo 080823 menciona que son los que se, va, se van a, a trabajar en el amigos. ciclo escolar 23-24. Sí, 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 es, es, es lo oficial. Entonces, es ahí donde te digo, el documento de trabajo tiene ya, ya el documento que hicimos con nuestros documentos que eran de trabajo, va a quedar rebasado porque este es el documento oficial. O sea, la misma Secretaría de Educación, al cumplir con las normativas que le exigieron, terminó por darle al traste al trabajo de los maestros. Eh, se le notan más, más canitas, ¿no? En la parte lateral. Sí, ahí está, maestra. No, son más ganitas, más ganitas. Más ganitas de iniciar el ciclo escolar. Pero, eh, a final de cuentas, doctor Pineda, yo no sé hasta qué punto va a aguantar el magisterio, porque la nueva escuela mexicana, yo repito, y, y he sido defensor de la nueva escuela mexicana porque me gusta lo que está planteando, me gusta la propuesta de la nueva escuela mexicana. Pero pareciera que nuestras autoridades, amigo, quieren salir del, del, del hoyo en el que están y, y están escarbando al revés. O sea, en lugar de salir de ese agujero, lo están haciendo más hondo y cada que hacen algo para supuestamente ayudarnos, nos están generando más y más y más trabajo. Eso es lo que yo ya no entiendo. Fíjate, aquí lo dice el maestro José Manuel. Vamos, un saludo antes que nada, maestro José Manuel, y dice, vamos a iniciar desde cero con el nuevo pro, eh, programa sintético, bueno, que ya está publicado, Conocer los libros de texto, y va a ser poco tiempo en la semana de consejo, puro estrés, y que además en el calendario marcan jueves y viernes lo que es la, la, la reunión con el comité de salud. Eh, a esto ya lo pusiste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, te voy a poner este. Saludos para nuestro buen amigo Vladislav, que hoy es su aniversario número 15, aniversario de bodas con la maestra Acrae. Erika Vázquez. Qué bueno que nos acompaña, eh, mi queridísimo Vladislav. Bendiciones. Felicidades. Bendiciones. Ya, sí, 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 ya hay que preparar por ahí. Yo sé que, que, que Vladislav es eh, eh, cariñoso, no nos va a dejar mal al gremio de los, de los hombres, que. Ya tiene por ahí el súper detalle, las fresitas con chocolate, la bebida espirituosa, espumosa, amigo. Así es que mi Vladislav, a ponerse las pilas, ¿eh? Después del miércoles de colaboración, hay que consentir a la maestra Erika. No, y además, <laughs> y además, vamos aprendiendo de esta gran pareja. 15 años, se dicen pocos, años. pero 15, requiere, 15 años. requiere un gran esfuerzo. Maestra Silvia, le sugerimos imprimirlos pues maestra, si usted tiene una facilidad de poder imprimirlos para poder leerlos, pues sería lo más recomendable, pero si usted los quiere utilizar digital, aquí va a ser en torno, y si usted quiere utilizar CIGEPA 3.0, el día está. de mañana se publica, el día de mañana se da a conocer, este, se, se da a conocer este documento para que ustedes lo puedan descargar, recuerden que es, que es totalmente gratuito, ¿sí?, Así como pregunta, profe Luis, sígueme en todas las redes sociales. Mi nombre aparece en todas las redes sociales. Nada más que tengan cuidado porque luego en, en YouTube aparece unos cantantes de norteño que les digo, no me gusta el norteño, pero bueno. Y entonces, amigo, es esta parte de poder identificar. Ahorita con la pregunta que hacía la maestra Silvia, también es una de las grandes quejas y lo decía Xin. ¿Cuándo nos van a llegar los programas? ¿Los tengo que imprimir? Se dieron casos en algunas, en algunas zonas. Algunos maestros preguntaban: ¿y si no me llegan los libros de texto, los tendremos que imprimir? Híjole, pues mira, amigo, ay, cara, es que está es una situación tan compleja porque, pues sabemos de, de, de las precariedades con las que contamos en muchos centros de trabajo. Sabemos que, eh, inclusive también para los padres de familia, eh, el estar encargando, por ejemplo, las copiecitas eh, es un peso para ellos aparte y la economía pues no está como que para andar eh, pidiéndole peras al olmo entonces ya esto va a ser de acuerdo a las condiciones en las que se encuentre cada uno eh, a mí créeme que ahorita con todo lo que el trabajo que he estado realizando con este documento nada como revisar un documento en papel porque es muy cansado revisarlo en la en la cuestión digital eh, y todavía me falta, eh, me falta terminar sexto grado, ya para el día de mañana estrenar CIGEPA para todas y todos los, los maestros que lo quieran utilizar. Ahí van a estar ya todos los contenidos y PDA actualizados, ya van a estar para primaria, preescolar y secundaria, me esperan poquito. Les repito, ando, ando bajo de, de del personal que, que me ayuda aquí en CIGEPA, que es el quienes son los elaboradores y colaboradores. Pero bueno, ya estaremos trabajando de manera... Eh, ¿Y qué hago con esto? Pero, pues ya, 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 ayer le dijimos adiós Este, amigo, este sí lo puedo echar, lo puedo echar a la leña, al fogón, a la carne asada. No, enmárcalo, enmárcalo y ponle, ponle una leyenda que diga, "Yo sobreviví a" y ahí va a decir "Aprendizaje clave 2017" y luego enmarcas otro y "Estoy sobreviviendo a la nueva escuela, nueva escuela mexicana". mexicana". Oye, fíjate que estaba viendo el archivo, el archivo que estamos observando son 479 hojas. Este, este value, ya lo voy a poner, ¿eh? ya en unos años lo voy a poder vender, eh, lo voy a poder vender, y dice que tiene 678 hojas, 678, ahí está, mira. Sí, ahí está, 678. ocho. De de mira lo que dice Jimena Vela, úsalo de soporte, de pisapapel. Fíjate, fíjate y, y sumando a lo que comentaban, no es posible, no es posible, y a eso sí me quiero sumar, no es posible que este tiene ya un año que se dio a conocer y, y no, no ha llegado tenemos. a nuestras escuelas. No lo tenemos. No, no ha es. llegado a nuestras escuelas y vean cómo yo lo tuve que imprimir, porque entonces cómo lo íbamos a leer y cómo iba a analizar toda esta información. Siento. Ah, no, esta no es. Oye, oye, oye amigo, yo sí quiero ver ese que dices, ¿eh? Ese que dices que ya está a color y todo. ¿Este? ¿El ah, no, el otro, no, el otro. El ya sí, ya está. Déjame buscarlo, lo tengo en un drive. No, yo no lo he visto, pero bueno, eh, dice la maestra Kira, eh, ponemos en Google CIGEPA, en YouTube maestra, en YouTube coloque CIGEPA y ahí le va a aparecer la información, pero le va a aparecer lo de la, la versión 2.0, la 3.0 que va a ser la actual, la cargo mañana para que estén al pendiente. Cuando lo quemes le dices, se fue sin servir para nada, dice nuestro querido amigo el profe García MX. Con eso obtuve promoción horizontal para los podcasts. <laughs> se reanuda la liga. A ver cómo les va a nuestros Pumas. Sí, sí, sí. Todos les va a ir maravilloso. No hay otro equipo. Bueno, por ahí hay uno que se llama, este, ay, ¿cómo les dice? dicen los de Mazatlán? ¿Qué ¿En qué sentido? A ver, ¿cómo los apodan? ¿Qué es? ¿Qué figuras? ¿No ¿Los sé? ¿Cañoneros? Nada. No sé. No sé. Sí, sí, sí. Los de Mazatlán son los cañoneros. Con su estadio del Kraken, al Kraken, el Kraken, eso, eso se escucha fabuloso. Sijepa, la vanguardia, dice Jimenita. Sí, Jimenita, te digo, no llegaste al inicio, pero ya ya eh, eh, Luis nos va a pasar ahorita un TikTok donde va a ser el resurgimiento de Sijepa. De entonces, ahí lo esperamos, mi queridísimo Luis, para que nos compartas la liga. Y ahorita lo, lo pasamos y lo estrenamos aquí en vivo y a todo color. Oye, Pineda, entonces. Yo te decía, parece que la nueva escuela mexicana, nuestras autoridades, en lugar de salir del atolladero en el que estamos, van escarbando más y más. ¿A qué se debe esto, amigo? ¿A, a quién le culpas tú por esto? Híjole, amigo, eh, recuerda que no se trata de culpar y recuerda que no se trata de ver la, la, los errores. Bueno, deslindemos Marx. responsabilidades, no culpemos, deslindemos responsabilidades. Así es, dice Marx, este, observemos las áreas de oportunidad y. Híjole, no sé, no sé si se lleva a los cambios de administración, que, que ayer también lo comentábamos, ¿no? Eso es que, que la maestra Leti ha mostrado últimamente un trabajo eh, mejor en torno a sus ante, antecesores, a su antecesor, uh, y que realmente se ha querido hacer las cosas bien. Y, y yo, por ejemplo, eh, quisiera comparar a lo que se vivía en la UCICAM con el licenciado Cartas. Eh, no sé dónde anda el licenciado Cartas pero que también tiene muchos años trabajando a, a nivel federal, pero con el, el licenciado Cartas se implementó lo que fue promoción horizontal y tuvimos así como que mucha dificultad llega la maestra de la piña el primer año cost, cuesta un poquito de trabajo pero después la maestra de la piña va tomando el ritmo de la música y ahorita lo podemos decir no estamos tan bien pero tampoco estamos tan mal y entonces con la maestra Leti identificamos que, que pues ya se han tratado de ir mejorando las cosas, que los videos no son tan políticos, son un poquito políticos, pero que realmente se ha observado, híjole, no quiero decir una mayor mejoría, pero como que un poquito, ¿no? Hemos notado un gran un grado de avance superficial y que, y que al final de cuentas, como, como tal, podemos decir y señalar, que la secretaría como, como parte, o que pareciera que dentro de la secretaría hay tribus, porque no sí. se hablan entre ellos, no sí, se comunican. Sí. Mira, la UCCAM está peleada con eh, lo que tiene que ver con materiales educativos. Materiales sí. educativos, Marx se pelea a cada rato con todo mundo. ¿eh? A Marx le encanta engancharse. Eh, la misma Secretaría de Educación en sus diferentes departamentos también parece que cada uno anda con uno de los gallos de las corcholatas, ¿no? Entonces eso también termina repercutiendo en, en que las cosas estén de esta, de esta forma. Yo acabo de generar una pequeña encuesta acá en el canal, amigo. ¿Quién ha sido mejor secretaria de educación? ¿O quién es mejor secretaria de educación? Porque ya Delfina Gómez ya, ya lo fue y así lo puse. ¿Delfina Gómez o Leticia Ramírez? Que dice la maestra Silvia que a ella le cae mal Leti. Eh, dice, díganle Leticia porque no me cae bien. Entonces, ahí, maestra Silvia, no les puse la opción ninguna de las dos porque muchos se me van a ir para allá. Entonces, nada más hay dos sopas, Leticia Ramírez o Delfina Gómez. Vamos a ver, vamos a dar un, un tiempecito para que nos respondan esta encuesta, maestras, maestros, que ya ahorita tenemos... ¡Ah, caray, Pineda! ¿Ten... <laughs> hay un 100% para Leticia Ramírez, ¿eh? ¿Ah, Mira, sí? A pesar de todos... Menos peor, no mejor, dice Daniela. A pesar de todo, todavía se considera que la gestión de Delfina fue peor que la de Leticia Ramírez. Digo, a mí con las últimas vespertinas, eh, de mínimo, me ha dejado un buen sabor de boca de que la maestra se ve, bueno, Leticia Ramírez, porque pues ya de maestra tiene un rato retirada, se ve que ha estado analizando un poquito, por lo menos, el plan de estudio, amigo. Y si sí ya domina conceptos, y si sí ya hace eh, frente a los reporteros. Tal vez son preguntas un poquito ya a modo de, de lo que ella ya sabe que tiene que estar hablando. Y ahí está, ahí Entonces, está. Tú. Te dije, este, este es yo nuevo, lo tengo nuevo. ¿Es el nuevo? Es el nuevo, aquí ya les pusieron color, dibujito, para que lo veas más bonito, que es lo mismo que el que publicaron. Pero mira, ve, mira, ve, ahí oh, está. No. no sé por qué, ojalá que no piense mal pero no sé por qué tiene los, los colores de cierto partido. No sé, sé por qué. No, no sé. por qué. A lo mejor porque estaban en la portada. Va, va, es, es ideología ya, ¿eh? Va a ser Ajá. ideología. No, todos los documentos, todos los libros tienen ideología. Todos, 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 todos. Pero, pero, pero ahora, Carlos, la pregunta es, ¿por qué este documento, que ya tiene un año que se publicó, no ha llegado a nuestras escuelas? Pues eso es, eso es el, una muy buena pregunta, amigo, la pregunta del millón. Eh, austeridad dirán algunos, ¿no? Ahí está, página este página 7. Mm. Entonces, ¿este documento ya tiene rato que se circuló? Yo no lo tengo, yo todavía estoy con el de las fotocopias, de las, de las fotografías, que fue la, el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con ese yo estoy trabajando. Pero, pues, me pasas ese, amigo. Me paso sí, a sí, sí, sí. Vas a gastar más tinta, porque este tiene colorcito, el otro no, pero te lo paso sin problema. Bueno, veremos, veremos. Ahí vamos a hacer gestiones para que alguien, Panadería Grecia, nos va a poder patrocinar por ahí <laughs> este Plan de estudios 2022. Y bueno, amigo, entonces, no te quisiste comprometer con culpables, con responsables. ¿Qué va a hacer el magisterio entonces? Ahí, ahí sí la tenemos complicada. ¿Qué sí. es lo que vamos a hacer? Yo creo, y yo les quiero decir a las maestras y maestros, es que en este sentido no se estresen, no se presionen, y lo que tienen que hacer es venirse a estudiar aquí con nosotros, venir a ver a, con nuestro contenido, venir a suscribirse, y lo más importante, venir a regalarnos muchos likes, porque de esa manera nos están apoyando. Entonces... Es importante, maestras y maestros, lo decían hace un momento, ¿eh? recuerden que estamos dando estos primeros pasos a la construcción del programa sintético y estamos dando estos pasos agigantados a la implementación en el salón de clases. Entonces, yo les decía el día de hoy, va a ser un gran reto el ciclo escolar 23-24 y también yo les decía... Aquí la función del director va a tener un papel muy importante, Carlos Villarreal, la función del supervisor también, porque entonces debemos de brindarle acompañamiento a nuestros compañeros, porque yo les decía, no me acuerdo dónde he escuchado que dicen, no están solos aquí en el sistema educativo, pareciera que sí estamos solos. ¿Cuál archivo quiere maestra Marisol Edith? Ahorita se lo compartimos con todo gusto. Eh, nada más díganos cuál quiere, porque hemos mostrado varios el día de hoy. Eh, y sí, amigo, o sea, realmente es un trabajo que nos. Ayer yo lo decía en Eduverso. Algo de lo, de lo malo, lo, lo bueno, es que como vamos a entrar todos parejitos a la nueva escuela mexicana es que todos vamos a estar eh, apoyándonos. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada de que a mí no me toca el nuevo modelo, así es que a ver cómo le haces tú. No, todos vamos a estar buscando eh, el, el apoyo, amigo. Todos vamos a estar buscando ese apoyo de cómo lo estás haciendo tú, yo te paso lo que yo estoy haciendo, eh, qué opinas de esto, vamos bien, vamos mal, cómo podemos mejorar. ¿A dónde nos vamos? ¿A quién hay que seguir en YouTube? ¿Dónde conseguimos a esos supervisores de cuidado? ¿Cómo se llaman los miércoles de colaboración? Entonces, creo que ahí vamos a estar apoyándonos. Ese es algo de lo malo. Lo bueno, creo que es eso, amigo. Que como vamos todos parejos, creo que se va a generar un poquito más de empatía docente, porque a final de cuentas vamos a ser los que vamos a sacar el barco a flote, ya lo decían por acá vamos a terminar siendo nosotros los que saquemos las papas del fuego y a final de cuentas si la nueva escuela mexicana llega a fracasar la culpa tú ya sabes a quién a quién van a tomar de chivo expiatorio y si la nueva escuela mexicana resulta como se está planteando el acierto va a ser de nuestro gobierno gobierno de México Oye, amigo, y fíjate que algo, algo que te puedo decir y, y revisando este documento después de tu comercial que me sonó a comercial de partido político, este, algo que también a mí me llama la atención y que me gusta, ayer yo decía, yo me siento como tristeza el de, el de intensamente, porque hay algo, algunas partes del documento que me gusta y otras que no me gustan, que es de desagrado, en sentido de que nos hayan cambiando, cambiado la jugada pero por ejemplo carlos algo que me gusta es que al final de la fase número dos te presentan este gráfico relación entre programas de estudio y codiseño y en el anterior si tú lo recuerdas en el documento de trabajo como que venía muy concreta la información y entonces aquí ya te viene primer plano Ajá. este lo que se tiene que llevar a cabo segundo, segundo plano, plano contextualización y te, tercer plano, lo que es la formulación del programa analítico. Ya no viene en el tercer plano el codiseño, que si ustedes recuerdan, Sochi Moreno comentaba, es así como nos los están presentando. Y esta parte que ya lo hagan más claro y más concreto, permite ya no irte a otros documentos, porque si tú recuerdas en el diseño creativo, te tenías que ir para poder revisar la construcción del programa analítico y ahora ya está en el programa sintético, ya puedes ir observando porque también en el plan de estudio no está tan detallado como lo presentan aquí, que mira, esto es también lo que en la conferencia del video de la fase intensiva, si no lo han visto lo tenemos en los canales y ahí mencionaba qué tipos de contenidos se van a, a, a presentar, se van a anexar, se van a poner en el programa analítico. Entonces, Ajá. es esta parte que, que me, a mí me agrada. Y otra también, que también estaba, que también estaba en el documento de trabajo, es el que presentan bibliografía al final del documento. Ah, sí. Sí, sí, bibliografía sí. de planeación didáctica. Y ojo, amigo, si sí venía bibliografía en el documento de trabajo. Pero creo que ya se concreta en esta parte que, que lamentablemente de la planeación didáctica de los que presentan solamente viene una liga este, para que te vayas al documento, lo demás lo tienes que buscar. Pero bueno, ya por lo menos te presentan una, una bibliografía. Y ojo, maestras y maestros, aquí también viene una gran tarea de ustedes como docentes, como directivos, que tenemos que leer, tenemos que investigar. Algunos dicen, pues es que si no me lo dan, pues yo no lo voy a hacer. Ahí viene esta parte de la autonomía también, donde tú tienes que trabajar en tu propia autoformación, como lo dice Philippe Renault. Entonces hay que trabajar en nuestra autoformación, hay que revisar, hay que leer, hay que identificar, porque las cosas no no las van a dar solamente para que tú las implementes, sino que tú tienes que investigar para que de esta manera lleves esta contextualización. ¿Ya y me es cayó? Que, no no no, amigo, es que ahí está otro problema. Esa, porque tú mira, ya lo está señalando, tú tienes que investigar, tú tienes que documentarte y dónde está, porque no les gusta que le llamen capacitación, ellos ya dicen es actualización del magisterio, no es capacitación, no es formaciones, eh, actualización, procesos de actualización. Pero dónde están, amigo? Dónde están esos procesos de actualización? Dime <laughs> yo no los o sea de los pocos cursos que te oferta. El área, el área educativa, muchos se llenan y ya te quedaste afuera, porque son con espacios limitados. ¿Y cuánto es el presupuesto real que se da para que las maestras y los maestros se capaciten por medio, no, perdón, se profesionalicen y actualicen por medio de esta oferta de formación? O sea, ¿Cuánto es el presupuesto y cuántos maestros? A mí, por ejemplo, en la zona me dicen, profe, te, te tocan tres espacios para este curso. ¿A qué maestros se los ofertas? ¡Caray! Yo no 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 tengo nada más a tres maestros en la zona, amigo. No sé cómo lo hagan ahí en Morelos, pero creo que es más o menos parecido, ¿no? Y amigo, y también decir que esta parte de, las, de la profesionalización docente se está viendo saturada en sentido de la que oferta la autoridad estatal por lo, lo que es promoción horizontal, y entonces los maestros están buscando lo que es la capacitación para que tengan cursos con valor a promoción horizontal. Y que ahora hay algunos compañeros que están buscando capacitación en otros estados. Y entonces tú lo decías, la oferta es de 50 espacios, y a lo mejor de esos 50 espacios, 20 ah. se dieron en el estado Ajá. y el resto se dieron a nivel nacional. nacional. Y que ahora eso ya se está generando también una molestia de, en sentido de decir, pero me tienes que dar a mí y si tienes espacio, luego les das a los demás. Y que realmente. Identifiquemos que la capacitación tiene que ser con fines de mejora. Y, y otra de las cuestiones, Carlos, es en sentido de que este, híjole, ya se me fue el avión porque te veo que estás comiendo tus papitas. Unas papitas. Oye, amigo, pero en todo lo que vas diciendo, échale al morral, a ver cuánto nos pesa, ¿no? Eh, nuevo modelo educativo, nuevo plan de estudios, programa sintético que te acaban de cambiar. Eh, taller intensivo que se viene, análisis de, li de nuevos libros de, de texto gratuito, eh, algunos estados que están con la incertidumbre si llegan o no llegan, ya te llevan varias piedritas ahí. Ahora, súmale a eso, falta la oferta de capacitación, súmale a eso que tienes que aplicar eh, lo que va a ser esta evaluación diagnóstica de mejor edu. Súmale a eso inscripciones, súmale a eso comité de salud, súmale a eso las jornadas de limpieza, súmale a eso la documentación de inicio de ciclo escolar. Ya se me rompió el moral, amigo. Oye, Oye estamos amigo, estamos iniciando, entonces ni siquiera arrancamos el ciclo y mira todo lo que. Tenemos. No, ya arrancamos, ya arrancamos. Las ¿Qué? clases inician el 28, pero el ciclo escolar ya arrancó. Y fíjate que ahorita yo me quedaba pensando, Carlos, con lo que tú me preguntabas, y, y yo, lo, yo te regresaría a la pregunta. ¿Y dónde está el CIFAC? ¿Dónde sí. está el CIFAC? Yo quiero poner un comercial en el canal 5. Eh, ya ni me acuerdo cómo empezaba el comercial, pero decía: Se busca al CIFAC que nunca se ha implementado, pero vienen los exámenes de, de, de USICAM. ¿Dónde está el SAE que tampoco se ha implementado, pero vienen los exámenes del SAE, de, de USICAM? Entonces, ¿por qué te preguntan algo que no se está implementando? No, no, entonces te, te preguntan, pero ya eso, dejemos con los procesos de USICAM. Lo que tú dices es, es verdad, ¿dónde está? Y, y otro ¿Dónde que están los centros es de maestros? Otro que también está desaparecido es el sindicato. ¡Ah, ¡Oh, caray! <laughs> o dime, <laughs> dime, ¿no? <laughs> no, pues yo lo he visto allá en las fotos. El maestro Cepeda, se toma la foto y todo muy bonito, pues, a, sí. avalando los libros de texto pero pero y al, ma al maestro quién lo defiende, amigo. Y nosotros aquí podemos hacer coraje y estar refunfuñando y todo, pero no cambiamos la realidad del docente. Y yo por eso lo he expresado, lo he externado ya en algunas otras ocasiones. Yo no sé hasta qué punto, hasta qué punto el maestro mexicano en algún momento pueda parar la educación de este país en servicio qué... a la comunidad. ¿Servicio a la se comunidad? busca, se busca el Cifac, el CIFAC. Porque no lo hemos visto. La última vez que se vio fue en la ley de mejora en el año 2019. Entonces, en aquel año se vio el CIFAC solamente en el documento. ¿Alguien lo ha visto? Comunícate a nuestros teléfonos. Padece <laughs> de sus facultades mentales. <laughs> no, aparte. Y ojo con lo que dice Gordillo. Ah, ah caray, hablando del sindicato. <laughs> ah, este, hablando Gordillo. De él. No hay ATPs en todos los estados y para prueba tu servidor no tenemos ATPs ni por reconocimiento ni por promoción. No hay ATPs en todos los niveles que realmente puedan trabajar y puedan acompañar a las maestras y los maestros. Mira, estos cambios en el sintético, ¿cómo afecta a CIGEPA? Maestra, mañana cargo la versión 3.0 de CIGEPA ya con los contenidos actualizados, así es que esté al pendiente de las redes sociales. Entonces, amigo, pues... Yo no sé en qué vaya a terminar esto, te digo, no sé hasta cuándo el magisterio va a seguir soportando. Eh, para mí son faltas de respeto. Para mí sí es una falta de respeto que el maestro está dando todo día con día, se esfuerza, pone de su, de su dinero, eh, abandona a su familia, da de su tiempo, eh, se trata de profesionalizar por su cuenta, de su bolsillo. Eh, quiere arreglar huecos que no son huecos que debería de arreglar el maestro, sociales, familiares, afectivos, eh, de la escuela. O sea, caray, se le está dejando tanto trabajo al docente que yo no sé hasta qué momento esto va a reventar. No sé hasta qué momento estos, esta liga se, se pueda seguir estirando y hasta qué momento la flexibilidad va a, a, a terminar por ya no dar más y se va a reventar. Eh, y sería lamentable que en un cambio que se quiere hacer de paradigma, lo que vaya a salir eh, eh, destapado sea el cansancio y el hartazgo del magisterio mexicano. Entonces, pues caray, amigo. No sé ¿qué, qué, qué, qué más hay que agregar a este corte. ¿Quieres ir cerrando? No, no, sí, ya vamos cerrando. Oye, nos pregunta aquí Irvin, Irving, ¿qué opinamos de que Jaime Uchija haya estado en la conferencia vespertina y que mañana volverá a estar? Sí, lo vi, lo vi ahí en la primera fila. Lo único que podemos decir que qué padre, qué padre que un maestro esté ahí, porque si se dan cuenta, la mayoría son reporteros y que en, en la mayoría de los casos solamente van a, a esta parte de... De cuestionar algo, híjole, no sé, lo decía hace un rato Carlos, el famoso rating. Oye, y yo, yo sí le echaría carrilla a Jaime, eh. El, el ¿Cómo, cómo? Sí, sí, deja que lo tengamos enfrente, y yo le voy a decir, oye, tenías a la secretaria de Educación ahí enfrente, ¿por qué no le brincaste y le dijiste? ¿Por qué no eh, aprovechaste el momento para que un maestro? Porque si te acuerdas, amigo, así no lo dijo a nosotros. Y hoy yo estuve viendo a, a Jaime en su transmisión y él dice, hay protocolos, hay eh, cosas a, a seguir por ahí, hay mucha vigilancia, tenemos que ser mesurados. Pues ya me cambió el discurso que me manejó a mí, ¿eh? Mi no, y que momento, me manejó a verdad, mí también. Esa se la tengo guardada a, a Soy Docente para un día que nos quiera acompañar por acá en la colaboración o en alguno de los canales, eh, porque no, dejando de, de, de estas cosas es importante el paso que da Jaime porque pues creo que inclusive habla bien del gobierno, ¿no? De que deje ingresar a un maestro a, a estas conferencias vespertinas y que se pueda tener la cercanía con la secretaria de Educación y que se pueda tener la posibilidad de inclusive manifestar las dudas que eh, el magisterio tiene. Y Máxime siendo un personaje como Jaime, que tiene en sus redes sociales a... Um, miles de seguidores docentes eh, que está ya muy muy cerca del, del millón de suscriptores y que son en su mayoría maestros y que obviamente él puso en sus redes no qué quieren que le pregunte a la secretaria entonces podría ser ese portavoz de muchos eh, muchas y muchos maestros entonces como esta foto como esa foto ándale te acuerdas que nos criticó y ahí la tenían y por qué no le dijeron realmente hay muchísima seguridad está muy cuidada la secretaria Acá prácticamente cuando estás, si sí te leen la cartilla y te dicen, pues no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, y hay de ti si sí lo haces porque pierdes tu chamba y hay que recordar que de nuestro trabajo, nuestra familia, eh, pues de ahí come, viste, calza y eh, se atiende. Mira, médicamente, como lo dice Jime. ¿no? ¿Eh? A mí me encanta ver maestros en Palacio Nacional. Claro, porque es una fiesta. La... Es porque sí, es una fiesta del magisterio. Te digo, ojalá que, se, que le den la participación a Jaime. Aquí vamos a, a hacer changuitos para que le den la participación a Jaime y, y ojalá que tenga la posibilidad de platicar con, con la maestra Leticia. 850 mil es, es el número de suscriptores que tiene Jaime, si no me equivoco. Un buen amigo. Ayer estuvimos por ahí mensajeando un poquito ya en la noche. Y mi queridísimo Luis. Nos mandaste por ahí el TikTok, a ver déjame ver. Oye, dice Andy, Sigepa eh, tiene que descargarse otra vez? No, no, bueno, en este momento no, mañana que ya cargue el nuevo, sí, el, el archivo, Ajá. lo que, lo, que, lo que lo que lo que tienen que hacer maestras y maestros es que con la versión 3.0 la van a tener que descargar, decía Carlos, a partir de mañana va a estar Sigepa 3.0 en la fase 3, 4 y 5 son sí. las que van a poder descargar. Si tú eres fase 2, si eres fase 6, espérate un poquito porque estamos en receso escolar todavía. Sí, 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 estamos esperando que lleguen los colaboradores del proyecto CIGEPA, ese equipo que tenemos extraordinario, para poder meter marchas forzadas. Ahorita el que está forzado soy yo, tratando de sacar adelante todo lo de, todo lo de primaria. Y ya mañana está, maestros. Ahí es la, la promesa para el día de mañana, fase 3. 4 y 5, la fase 2 y la fase 6. Estamos esperando que para el fin de semana a más tardar. Esperemos que podamos hacerlo así. Amigo, ¿y cómo, cómo cerramos? ¿Cómo cerramos? Estás buscando un material, ¿verdad? Eh, sí, estaba, estaba buscando por ahí. ¿Qué, el ¿qué estabas material? haciendo? ¿Qué? Ponme ¿Qué? atención, Villarreal. No, sí, sí, sí. Pero, a ver, creo que aquí está. Espérame, espérame. Ya, ya, aquí ya, ya, nos ya pregunta Maribel que si va a llegar un programa sintético por docente. Híjole, maestra Maribel, hemos comentado que ni el plan de estudio ha llegado. Eh, como dijera la maestra, la tía Leti, no pudiera contestar eso. A ver, espérame porque es que si lo abro aquí se van a ver las fotos que no pues no, no le mandamos Eduverso. <laughs> no, no son votos prohibidas, son las fotos de Eduardo. Bueno, si, si los de Eduardo me dejan que, que se vea ahí en un flachazo, no no, 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 no descargan, ¿eh? los descargo. Y mira, mientras tú buscas eso, ¿qué te parece? Si vamos cerrando y decirles, maestras y maestros, creo que estamos viviendo tiempos complicados, creo que estamos viviendo un ciclo escolar muy, muy complicado con, con, este, con este plan de la nueva escuela mexicana, con estos programas sintéticos pero el magisterio puede con esto y más. los que ya vivimos una reforma del año 2011, los que pasamos por aprendizajes clave en el año 2017, yo sigo diciendo y no soy yo no soy este eh, no estoy acercando a ningún partido político, pero yo como docente cuando, cuando trabajé lo que es eh, el plan 2011, cómo se capacitó, cómo se implementó, fue una estrategia fenomenal que se llevó a cabo casi a la mitad del ciclo escolar y se implementó casi al final, y que fue una estrategia que permitió capacitar a todos los docentes a través de un diplomado de 120 horas. La estrategia de capacitación con aprendizajes clave cambia, que tanto ha cambiado, que todavía está vigente para promoción horizontal y también esta parte de que no se implementó en todos los grados que se fue el gobierno en ese momento y nos dijo, ya me voy, ahí están los pla el plan y los programas, ya solamente hagan los materiales. Estos materiales que entre el 2020 y el 2021 se hicieron de algunas asignaturas y que realmente lo que estamos viviendo con esta implementación o con esta capacitación, es ahí donde nos deja muchas dudas, es ahí donde nos tiene que hacer reflexionar en torno ¿A qué vamos a hacer realmente nosotros que estamos en las escuelas? Nosotros que estamos en esta chamba, en esta chamba de poder implementar lo que es la nueva escuela mexicana. ¿Qué haces, Villarreal, que me distraes? No, 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 estoy aquí poniendo los, los comentarios que dice Luis que quiere ser colaborador ya de SIGEPA. Eh, Jimenita, que nos habla de las capacitaciones del Plan de Estudios 2011, y esas fueron buenas capacitaciones, ahora puras capacitaciones chafas. ¿Te acuerdas que en 2011 te llegaba tu material así bien en librito y todo? Entonces, y que pues además la, la, la... te dieron no. una constancia de, los, de las 120 horas que tenía valor escalafonario. Sí, pero no, oye amigo, eh, pues yo también cerraría con esto, ¿no? La parte de. No quisiera yo decir hasta dónde, hasta dónde el maestro puede con esto, puede con más. Uh, porque también nos han señalado, ¿no? Es que ustedes están pagados por el gobierno, no, no, ni un peso llega a la cuenta por parte de. Si ni Panadería por, Grecia. Ni, ni Panadería Grecia, no, acá eh, llegan, pero las cuentas donde. Te quitan tus impuestos y todo eso, pero no, 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 para nada. Siempre tratamos de ser neutrales en, en los temas políticos. Eh, el, el color que esté, antes de color, tenemos patria, somos docentes y tenemos que eh, defender al gremio, maestros. Entonces, yo sí señalaría que hay que tener una visión muy crítica, no caer en fanatismos y señalar lo que esté mal, maestros, porque solamente levantando la voz nos pueden escuchar solamente de esa manera. Y lo que esté bien, maestros, hay que aplaudirlo y también hay que señalarlo, ¿por qué? Porque también de esa forma motivamos a las autoridades a que a que digan, "Caray, pues lo hicimos bien, les gustó, entonces vamos a hacer otras cosas similares a estas." Lo que esté bien que se aplauda, lo que esté mal que se señale y que se den cuenta que no estamos por ahí pues únicamente a lo que ellos digan, maestros. Yo en 2011 todavía ni salía de la prepa, dice el profe García. Los memes y las risas no van a faltar si lo contratamos para Sigepa. Y bueno, pues maestras, maestros, por ahí vamos a estar cargando. Ah, vamos a tener una dinámica. ¿Por qué? Porque aquí las reglas también cambian. Vamos a estar... ¿Cómo? ¿Ya somos la CE? Vamos a publicar el ros de, du de Duverso por ahí, estén al pendiente. Y ustedes, público conocedor, nos van a decir... ¿Quién ¿A quién nominan ustedes para que deje el espacio del Eduverso? El, Una eduverso persona nueva, va a salir. el Eduverso cambia, así es que vamos a ver, ya vamos a ver por ahí, les vamos a dejar para que voten. ¿A quién corren ustedes del Eduverso? ¿Se va Carlos Villarreal? ¿Se va Jesús Pineda? ¿Se va Jimena Vela? Se va el profe García que acaba de llegar. No, a García no lo podemos poner todavía porque acaba de llegar. Entonces, <laughs> Andrés Morales, ¿acaso seré yo? Diría por ahí. Entonces, estén atentos a las redes sociales, síganos. El día de mañana vamos con CIGEPA para primaria. Y pues nada, maestras, maestros, a darlo todo en este nuevo ciclo escolar. Muchísimo éxito, miles de bendiciones. Y aquí vamos a estar, aquí vamos a estar para apoyar, poniendo nuestro granito de arena para que el proceso del ciclo escolar... No sea tan pesado. Saludos. Oye, amigo, y te faltó decir que la próxima semana tenemos una nueva sorpresa. Tenemos una persona, no voy a decir el sexo, tenemos una persona invitada que va a estar de lujo y vamos a estar hablando un tema referente a lo que es este inicio del ciclo escolar. No te vamos a decir quién, síguenos en nuestras redes sociales, activa la campanita así para que suene y te lleguen las notificaciones de nuestros materiales y así tú no te pierdas, te pierdas nuestros videos y nuestros materiales. No olvides suscribirte al canal de Carlos Villarreal Guajardo, ahí denle suscribir, ahí denle a, a activar la campanita, no olvides si ya te, te queda un poquito de tiempo, también puedes ir a lo que es el canal de Jesús Pineda, te, te, te suscribes, activas la campanita y pues si ya te queda un poquito de tiempo, te puedes unir como miembro colaborador para seguir apoyándonos en torno a todos estos materiales que estamos haciendo. Cuídense mucho, en verdad, este, nos dio mucho gusto estar con ustedes, nos dio mucho gusto que nos acompañaran, pero lo más importante, nos dio mucho gusto. Que ya están los programas sintéticos. Así que por fin. por fin han llegado y ahora sí estamos completos. Podemos iniciar el ciclo escolar. Hasta la Podemos próxima. En Oye, día Real. Y que no sí, se dime. te olvide, hoy día, hoy está haciendo un día menos. Y mañana, mañana será, será, un, será día un día más. ¡Ahora!